breves contactos, pero muy impactantes, muy emocionantes, y vamos a recapitular esto que vivíamos anoche. Aunque la comunicación ni siquiera duró un minuto, en la voz de Arlan se podía sentir la alegría de la libertad. Hola, gracias, gracias a todos, todas las personas, todo el Paraguay, en todas las partes que oraron por mí y que estuvieron aguardando mi liberación. Hoy 25 de diciembre fui liberado y ya estoy en casa con mi familia. También su padre, Alcido Fick, nos dio unas palabras. ¿Está muy bien su hijo? Sí, está muy bien. ¿Está sano, está bien, sin ninguna lesión? No, señor, estamos bien. Gracias, muy amable. Su hermana Neusa tampoco pudo ocultar su alegría. Hasta que sonó el teléfono a mi papá y mi hermano le dijo, papá, estoy bien, estoy acá, vení buscando. Ya le pude abrazar, le pude besar, pude desearle todo lo que no me pude haber deseado en todo el año. En las cuentas de Facebook de Neusa y Rosinei Fick, hermanas de Arlan, amigos y familiares compartieron la alegría de esto que puede llamarse un regalo de Navidad. Bueno, y seguimos con el recuento. Ahora vamos a poder recapitular todos los secuestros que hubo en nuestro país y de lejos el de Arlan Fick, por lo menos hasta ahora, teniendo en cuenta que Delio Morínigo sigue en cautiverio, hasta ahora es el más largo que se registró en nuestro país. Así que, señor director, vamos a estas imágenes mientras hacemos este recuento, porque el cautiverio de Arlan Fick duraba 267 días. Ahí vemos a María Edith de Bernardi, la mujer secuestrada el 16 de noviembre de 2001 en Ñuguazú. Fue liberada el 19 de enero de 2002 tras el pago de $1 millón, según la cifra oficial. Cecilia Cuba Husinski, la hija del expresidente Raúl Cuba, secuestrada en San Lorenzo el 21 de septiembre de 2004. Fue encontrada muerta el 16 de febrero de 2005 en una vivienda de Ñemby, a pesar del pago de un rescate de $300 mil, que no llegaba a la totalidad de lo que pedían los secuestradores. Luis Alberto Lindstrom, ganadero, secuestrado el 31 de julio de 2008 en Tacuatí, departamento de San Pedro, fue liberado el 12 de septiembre de 2008 tras el pago de $130 mil, pero posteriormente fue asesinado. Fidel Zavala, ganadero, raptado el 16 de octubre de 2009 en la estancia Mabel, liberado el 17 de enero de 2010, luego del pago de $550 mil. Y ahí vemos a Arlan Fick, estas imágenes que proporcionaba el EPP. El joven fue plagiado el 2 de abril de este año en su casa de Paso de Tuyá, en Concepción. El 10 de abril su familia pagó $500 mil como rescate, además distribuyó víveres por valor de $50 mil. Sin embargo, el EPP retrasó su liberación y recién ayer, tras 267 días de cautiverio, el grupo armado lo dejó en libertad. Y una nueva exigencia que decía repartir 100 canastas de Navidad ahí en la zona, que tiene que cumplir aún la familia de Arlan Fick. Y Edelio Morínigo, que sigue detenido en cautiverio, fue capturado el 5 de julio de este año, y a diferencia de los demás secuestrados, el grupo armado lo considera un prisionero de guerra. Y en este sentido no pidieron pago de rescate, pero sí canje por miembros del EPP que se encuentran en la cárcel. Y ayer justamente la madre de Delio Morínigo decía que Arlan Fick había hablado con la familia y le dijo que la última vez que lo vio a Delio antes de que lo separasen fue el 23 de diciembre y estaba con vida. Y eso es muy reconfortante también para la familia, teniendo en cuenta que el EPP había puesto un plazo a la vida de Delio Morínigo. Y él sigue con vida. Pedían que se le libera a todos los prisioneros del EPP o a todos los que están en las cárceles del país. El gobierno dijo que no podía cumplir con esa exigencia. Sin embargo, Arlan Fick entonces manifestó que Edelio Morínigo sigue con vida o seguía con vida hasta hace dos días. Bueno, tenemos más noticias porque Arlan Fick fue liberado y tenemos imágenes para compartir con ustedes los momentos que se dieron después de esta liberación. Todo el pueblo paraguayo compartía con mucha alegría, con mucha emoción, estas fotografías y estos momentos en que Arlan podía retornar al seno familiar y se captaban estas imágenes tan lindas. Arlan Fick, liberado en la noche de este domingo en la colonia Nueva Esperanza, distrito de Azotel, departamento de Concepción. El adolescente, recordemos, estuvo en manos del EPP por 267 días. Y en diálogo con nuestro canal, escuchábamos recién también, el adolescente dijo estar en buenas condiciones, además manifestó el agradecimiento a todos los paraguayos que estuvieron pendientes de él y oraron por él. Recordemos que él fue capturado el 2 de abril, fecha en que fue tomado por los criminales del EPP en su propia vivienda. Inicialmente,
Reiteramos que el gobierno dijo que no se trataba de un secuestro, sino que fue una toma de rehén, y finalmente admitían que sí se trataba de un secuestro, que hubo demanda de pago, y efectivamente la familia cumplió con ese pago. Lastimosamente se demoró mucho tiempo también el retorno de Arlan a su hogar. Los festejos de Navidad, vamos ya a otro tema, y hablamos de lo que ocurre muchas veces en relación a sucesos trágicos que se pueden llegar a dar por causa del alcohol. Eso más adelante. Les decíamos, por un lado, la buena noticia era que no había muertos por balas perdidas, pero sí, después les contamos.